Información de último minuto. Nos unimos a esta hora de inmediato a la actividad presidencial. En un automóvil del emprendimiento de Ryder y muy conocido acá en nuestro país. Allí lo vemos bajándose en este momento para liderar en breves minutos esta actividad. Venezuela emprende con Nicolás. Allí lo vemos en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, y es recibido por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. En breves minutos también compartirá con alguno de los emprendedores que han ejercido grandes labores en nuestro país, bodegas comunitarias, barberías, en la parte de agricultura, la producción, textiles, transporte de carga, plataforma de movilidad, torrefactora, panadería, heladería. También van a compartir en breves minutos con los emprendedores que los están esperando acá de todo el país, más de 2.000 emprendedores acá en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Lo aplauden desde acá y esperan pues entonces ese contacto directo con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, que en breves minutos pues compartirá. Recordemos que son más de 1.000.000 de emprendedores que se han registrado en todo el país, quienes hoy cuentan con esta formación, con la formalización, con financiamiento, con ferias también para potenciar sus productos. Allí vemos entonces la fotografía que se toma entonces con uno de los conductores de esta aplicación Ryder, y muy conocida y muy usada por los venezolanos, este emprendimiento que prácticamente nació en pandemia para continuar pues ese apoyo y ese crecimiento, ese apoyo que le ha dado también a los venezolanos para transitar acá en la ciudad de Caracas. Lo publicaba más temprano el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros a través de su red social X. Los emprendedores son uno de los motores de la economía y gracias a eso Venezuela se ha ido fortaleciendo. A nosotros nos interesa que nuestra gente salga adelante con paz, con seguridad y estabilidad. El poder debe seguir siendo del pueblo. Entonces allí camina el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en compañía de la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, y la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Ya en breves minutos estará acá en el set principal para liderar esta actividad. Venezuela emprende con Nicolás, una actividad que ha reunido también pues más de 2.000 emprendedores, esos emprendimientos que en breves minutos van a compartir con el jefe de Estado, y ese apoyo que le ha dado también a través de los distintos financiamientos, los distintos créditos en las entidades bancarias, tanto públicas como las diferentes instituciones que también pues han apoyado ese rol que ha ejercido sobre todo los jóvenes en nuestro país. Además, los emprendedores cuentan con una herramienta como lo es Emprender Juntos, una plataforma de integración de emprendedores venezolanos que a través de sus ideas de negocios dinamizan la economía real del país, brinda espacios también para la organización, para el financiamiento y la conformación de una sólida red de emprendedores. Ya ingresa acá a la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Eso! ¡Bienvenido, presidente! ¡Los emprendedores de Venezuela! Dedicado al país más hermoso. Levántalo para que vean de dónde vienen ustedes. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte mis ojos. No envidia el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? ¡Que se escuche! Soy desierto, ser valiente volcán y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas,
Con ustedes, señoras y señores, el presidente Nicolás Maduro Morón. El Gallo Pinto. Los veo muy enérgicos, muy motivados. Ustedes como que están tomando jugo verde. Los veo repotenciados. Mi saludo a todos los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Vamos entonces por aquí, la vicepresidenta Delcy, para que conozcamos estas bonitas experiencias que hay aquí, en esta ciudad del emprendimiento. Qué bonita idea tener una ciudad del emprendimiento. ¿A dónde vas, Delcy? Ponte para acá. Una ciudad del emprendimiento, ¿vale? Me parece, arrancandito, una gran idea. Tener en cada ciudad del país una ciudad del emprendimiento. Me anoto en esa. Vamos a construir una ciudad del emprendimiento, como una feria. Como una feria, la F de feria, presidente. Una expoferia. Por ejemplo, la Plaza de la Juventud, una parte es tan grande, pudiera ser la primera ciudad del emprendimiento, ahí en la Plaza de la Juventud. ¿Ah? La zona juventud. Bueno, Delcy, tú anima esta parte. Mire, presidente, feliz de estar aquí con los emprendedores, las emprendedoras, con usted. Recordemos octubre del año 2021, cuando se aprobó la ley del emprendimiento, fomento del emprendimiento. ¿Octubre? 2021. ¿Están oyendo? Arrancamos tempranito, en plena pandemia, ya teníamos la primera ley de emprendimiento. ¿Ah? Vayan tomando nota. Y hay que reconocer que el emprendimiento se convirtió en el motor y el impulso de la recuperación económica. Recordamos los años duros de la pandemia, pero ya para el último semestre del 2021 Venezuela empieza a crecer y fue gracias también a los emprendedores y a las emprendedoras de Venezuela. Y por eso el reconocimiento que usted ha dado en la ley, en las políticas, aquí estamos con un plan que ha sido financiado, que forma parte del plan textil. Es decir, también se le garantiza la F de feria, donde puedan colocar sus productos. Formaron parte del plan de formación y de formalización. Así que aquí están las cuatro F en estos emprendimientos. Correcto, que nos están acompañando. Textil, helados. Helados. ¿Qué helados haces tú? ¿Cómo está, presidente? Bueno, nosotros hacemos todo tipo de helados. Tenemos como las barquillas, también tenemos un poco de... de paletas, tenemos tanto cítricas como 100% frutales, crema de leche condensada. Acá, por ejemplo. Yo estoy en mi dieta paleolítica, pero. ¿Este de qué es? Eso es fresa con leche condensada, también tiene de parchita con leche condensada. Acá tiene guanábana, tiene cocada también, tiene Oreo, crema real, tenemos bastante. ¿Allá qué tiene? Bueno, acá tenemos los utensilios, como las cucharitas para los helados. Correcto, entonces tú haces tu heladito así. Sí, correcto. Acá, o sea, que yo vendí helado. ¿En dónde? En el valle, ajá, en el cementerio. Ah, bueno, del cementerio somos nosotros. Pero el por mayor. Ah, por mayor. Okay, porque okay, la familia Corredor tenía en la calle 7 del valle una pequeña fábrica de helados que después lo llamaron Chupi Chupi. Los Chupi Chupi. Bueno, parecidos a esto, pero estos son, bueno, de un nivel superior. Entonces esos Chupi Chupi venían en un... en un envase de plástico. Ustedes no lo conocieron, ustedes están demasiado chamos.
y vendíamos bolsas de 100 chupichupi. Entonces, como yo tenía carro, tenía un Fairlane 500, entonces me iba con Pancho Corredor y nos conocíamos todos los barrios del Valle. Llegamos hasta los 70, por la calle 4 arriba, Carmen, hasta los 70. Recorríamos desde San Antonio, esa calle central donde tú hiciste aquel acto aquella vez, y por ahí, llegábamos al cementerio por La Bandera. Y teníamos la ruta martes y jueves. Y me ganaba una platica, ¿viste? O sea, yo ya era un emprendedor para entonces. Era emprendedor sin antes de la ley, correcto. Mira, no me como un helado porque estoy ronco. Y ahorita tengo varias abastos en mi peregrinación sagrada. Y si me como un helado, me voy a quedar afónico. Pero te felicito, Carlos. Muchas gracias. Te felicito. Los admiro mucho a ustedes, ¿oíste? Muchas gracias. Los admiro, de verdad. Bueno, estamos llegando a la bodega del Señor Jesús, que forma parte del Plan Bodegas, pero a través de Emprender Juntos también se da financiamiento para comprar los refrigeradores, presidente. Claro, de la gran misión, igualdad. Jesús García, ¿dónde eres tú? Katia. ¿Qué parte de Katia? Isaías Medina. Isaías Medina. Isaías, mi gente de Isaías Medina. Ponte lo más cerca. ¿Aló? ¿Aló? Del Eje 12, ahí están mis amigos emprendedores. Así es. El Amparo, Isaías Medina, Angarita. Conocí bien toda esa zona, bastante, en los años 80, 90. Toda esa calle que va hasta Boquerón. Dios, es cerca de Boquerón. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí vivía Cilia. Sí, estamos casi vecinos. La mamá de Cilia. Sí, ahí vivió ahí hasta su último día aquí en la tierra. Ahora está, nos acompaña desde el cielo, la señora Cilia. Y yo conocí a Cilia y la iba a visitar. Y Katia, o sea, Katia es muy romántica. Me dejaban visitarla de 6 a 8 de la noche. Y a las 8 me tenía que ir. Solo nos podíamos agarrar la mano. Y su hermana, la china, tenía que estar de chaperona ahí sentada al lado de nosotros. Mira, entonces, ¿cómo va la bodega? Cuéntame. Bastante bien, presidente. Muy agradecido por... Nosotros comencé mi bodeguita con un crédito de emprendedor. Luego también fue adjudicado con el plan Mi Bodega. Cuando usted lo anunció, la gran misión, justicia e igualdad social, enseguida yo, bueno, me percaté, me puse pilas y fui censado y fui adjudicado pues con el plan de en Mi Bodega. Jamón cocido de pollo Los Llanos, para que ustedes vean. Muy bueno. Los emprendedores tienen el apoyo de la industria nacional que se está recuperando. Toda la economía se está recuperando. Tengo las riendas de la economía. Y a muy buen precio, que es importante. Pollo, tenemos mortadela muy buena. Es mortadela. También. ¿Cómo se llama esta mortadela? Los Llanos también. Mortadela Los Llanos, con una arepita frita bien calientica. Mantequillita. No puede faltar la mantequillita. Y un marroncito. Ah, mira, está bien buena, pues está bien frío el producto, ¿viste? Sí, sí. Por aquí pollo, también tiene chuleta. Pollo, chuleta. Señor Jesús, dígale cuánto se está ahorrando con el plan bodega. Bueno, eso es importante porque le damos a la comunidad, no solamente el impacto que tiene a mí como comerciante, sino a la comunidad, porque damos un producto de buena calidad sin tener que dirigirse a los centros urbanos, hacia los supermercados, hacia el abasto. Cerca de su casa tienen el producto de buena calidad y muy buen precio. Así tiene que ser la economía, una economía con carácter social, para que la gente tenga facilidades en la vida y tenga acceso a todos los productos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos desabastecieron todo el país? Que la gente hacía colas hasta de 24 horas y tenían que poner la huella, alguien inventó una huella, la cédula, una cantidad de loqueras que inventaron en la calle, ¿se acuerdan? Nos las vimos difíciles, duras. Pero con paciencia, inteligencia y mucho trabajo, innovación y creatividad, salimos adelante y pasamos del 85% de desabastecimiento al 100% de abastecimiento con producto nacional. ¡Nacional! Primera vez en 100 años. Muy importante, ¿verdad? Y de buena calidad. Y eso
le ayuda a la persona a no tener que dirigirse a ese centro fuera de su casa. Claro. A gastar un pasaje o lejos de su casa, lo tiene allí mismo. ¿Qué tal esta chicha? Muy buena, Los Andes. Facilita. Chicha Los Andes. Yo tengo que respetar porque yo tengo la paleolítica, no puedo tomar estas cosas. Mira por aquí. ¿Ah? Ricomal. En nuestra época, ¿quién no se tomó un ricomal? ¿Ah? O un toddy frío, pero ricomal es nacional. ¿Ah? Naguará, mira. Pleno abastecimiento. Que el mundo lo sepa. Venezuela lo logró producir y tener abastecimiento 100% a mejores precios por primera vez en 100 años. Que lo sepa el mundo y todo el mundo. Lo logramos, Jesús. Es muy importante. Y lo que viene... Es mejor. Es mejor. Mucho, pero mucho, mucho mejor. Con mucho esfuerzo y sacrificio, pero lo lograremos. Gracias, Jesús. Saluda a la gente, a los vecinos de por allá, Isaías. Con gusto, con gusto. Y del Amparo y de Boquerón. Bueno, Delcy. Bueno, aquí estamos en un emprendimiento de pan dulce y lo pusimos al lado del cafecito, porque la palmera sabe mejor con el café. No, no, no. Por acá, por la cámara, no les puedo transmitir. Me imagino que con tecnología en el futuro se podrá transmitir los aromas. Los sentidos. Pero el aroma que hay aquí es un aroma de perdición. ¿Cómo están ustedes? Gracie, ¿cómo estás, Gracie? Bien, presidente. ¿Carballo? Carballo. ¿Ese Carballo de dónde viene? Bueno, el Carballo viene de... Sí, tengo familia también en Charallave. Tengo en los pueblitos de Miranda hacia Aragua. ¿Y tú naciste? Soy nacida en Ocumare del Tuy y actualmente vivo en Yare. Dos pueblos hermosos. Yo estuve por allá hace poco. Sí, ¿se acuerda de hermoso, mí? ¿No? Hermoso. Sí. Los Valles del Tuy tienen mucha historia y es muy hermoso y además ha renacido los Valles del Tuy, está renaciendo, está floreciendo, está muy bello. Cuéntame aquí de tu emprendimiento. Bueno, presidente, yo tengo la producción de ventas de dulces, panes al mayor, palmeras, golfeados... Todos al mayor para que las personas puedan comprar a bajos precios y también puedan revender al por mayor. Al por mayor. O sea que tú surtes a otros vendedores. Otros emprendedores también como yo. Correcto. Sí, y este café que tenemos aquí, me puse los lentes para verlo bien. Café, como dice la canción, tostado y colado. ¿Ah? Café Moreno, ¿de dónde viene este Café Moreno? Qué bonita presentación, ¿verdad? Ah, Delcy. Porque además todo es de calidad. ¿Qué me dice, Michael? Michael Moreno, vale. Ah, el artista. ¿Qué me dice, Michael? Buenas tardes, presidente. Nos encontramos emocionados por esta oportunidad, gracias a Dios. Este café es de Charallave. De la ciudad Charallave. De Charallave, Naguará. Delcy, pero esto es un florecimiento. Se está cumpliendo la profecía de los pastores cristianos. Venezuela va a vivir 7 años de reverdecer y florecimiento, de crecimiento, de bendiciones y un tiempo milagroso. Charallave. Y una belleza. Ah, Michael. Y si yo te pido o le pido a Ángelo una tacita de café de Charallave, ¿será posible? Por supuesto, presidente. Bueno, vamos a tomarnos una tacita de café, pues. Ahí me lo pone negro retinto, ahí me gusta negro. Y retinto, además. De verdad que esto, mira. Esto se ve, Gracie, fuera de serie. Se ve una calidad como tiene que ser todo. Venezuela tiene fama de hacer panes de máxima calidad, pero siempre, toda la vida. Y la dulcería nuestra, criolla internacional, es de exportación. ¿Ah? Esto de verdad
Y además ustedes tienen todo tan bonito, ¿vale? Ustedes tienen una visión estética. ¿Ah? Ajá. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Sin azúcar. Está bueno. Está muy bueno. Un aplauso al café de Charallave. Buenísimo. No sabía que Charallave producía café. Exquisito. Gracias, presidente. Amén. Mira, la taza quedó vacía. Mira, Silita, no sabes lo que te perdiste. Esto está exquisito. Bueno, los felicito. Seguimos acá viendo los emprendimientos, todo el apoyo para ustedes, lo que necesiten. ¿Oyeron? Que Dios me los bendiga. Delcy. Presidente, estamos llegando a las aplicaciones tecnológicas, las startups. Usted estuvo un acto con ellos. Y bueno, aplicaciones, los servicios, lavado de carros, que va a domicilio, donde usted esté, le lavan el carro. Me gustaría, todos han sido beneficiarios del plan Emprender Juntos. Acuérdese las 4F, ¿no? Formalización, formación, financiamiento y feria. Y bueno, Vitol, Testa Ridery, que también tiene un convenio, entiendo, con ustedes. Y está Vitol, que... ¿Verdad? Yo me vine un Ridery. ¿No me vieron? No me cobró nada. Porque el primer viaje es gratis, me dijo él. Aquí voy. Maduro a domicilio. ¿Cómo le ha ido? Simón Medina. Excelente, presidente, excelente, gracias a Dios. Bueno, esta moto se ve bonita, ¿vale? ¿Cómo están las evoluciones de la empresa, del emprendimiento? Con relación al año pasado, que en el último acto que estuvimos, WhatsApp ha crecido bastante. Ya no somos nada más una aplicación de servicios a domicilio, sino ahorita la visión es un poco más amplia. Queremos ser una aplicación de servicios generales para ser un actor importante también en el área laboral en Venezuela. Tenemos también una red de microautolavados con la intención de crear y tener mayor capacidad operativa en el área automotriz y en el área donde estamos, incluyendo gente que tenga posibilidades, conocimientos de limpieza, de mantenimiento, de albañilería, lo estamos haciendo en el área de nuestros servicios, digamos, patrimoniales, casas, edificios, ese tipo de cosas, donde cualquier persona puede, bajo el mismo formato, solicitar un servicio y al momento le llega. O sea, como si fuera un delivery de cualquier servicio. Le llega al momento con calidad para el servicio y seguridad. Exactamente. Porque una de las cosas que hemos avanzado bastante es en la seguridad. Tenemos un país más seguro. Así. Y cada vez va a ser más seguro. Conseguimos la fórmula. Y cada vez tenemos que hacer un país con un mejor clima. Un clima de armonía, de trabajo, que la gente se sienta satisfecha con lo que está haciendo. Y que la gente pueda emprender y realizar sus sueños, lo más importante. Porque un emprendimiento empieza con un sueño, una inquietud, una idea. Y cuando esa idea empieza a materializarse, la alegría. ¿Cuándo fue que nosotros nos vimos? ¿En qué mes? En noviembre del año pasado, si no me equivoco. Noviembre 23. Antes. Mucho antes de noviembre. Y yo le vi a Simón una emoción, un brillo en los ojos. Y me empezó a hablar de sus sueños para crecer, porque ya él tenía una actividad, un emprendimiento. Y me empezó a hablar de su sueño de crecer, de expandirse. Y míralo aquí, cumpliendo sus sueños como emprendedor. Te felicito, Simón. Muchas gracias. Sigan adelante. Tome, presidente, porque se suscriba a WhatsApp. Bueno, hay que suscribirse a WhatsApp para que tenga un servicio a domicilio de calidad y seguro. Gracias, pues. Seguimos por aquí. Bueno, WhatsApp, está llegando, usted la aplicación. Un Ridery, y ahorita está llegando a Volti, que son motopatines eléctricos para hacer turismo en todas las ciudades. Ya están en su plan, si se quiere, de ensayo. Sí. Y me gustaría que le muestre la aplicación porque es muy interesante también. Sí, yo he visto esto en los próceres. Correcto.
No sé si en las Mercedes están ustedes. Tuvimos un rato en las Mercedes. Claro, también. Ahora en los próceres está de moda. Sí, lo vamos a conectar ahora con este centro histórico y con todo el centro de Caracas, que está muy bonito. Y bueno, nuestra visión básicamente es transformar la forma que nos movemos por la ciudad. Esta aplicación, estamos creando una super app donde usted puede encontrar básicamente cualquier vehículo en el mapa, desbloquearlo y sencillamente iniciar su viaje y dejarlo en la zona donde no estorbe. ¿Cómo hace? Yo llego a los próceres, ahí siempre hay una cola para montarse aquí. Si ahora lo vas a poder ver por todo el centro de Caracas, en la explicación. ¿Pero cómo hago? Quiero salir a pasear con Cilia y llegar ahí y montarnos aquí. ¿Cómo hacemos? Descarga la aplicación, Volti, se registra allí, okay, le agrega su saldo y luego sencillamente busca en el mapa cualquier vehículo y lo desbloquea como yo hice ahorita en este momento. Ah, el vehículo está estacionado. Sí, total, como eso cualquier parte del mundo. Eso yo lo había visto en Europa. En Frankfurt, ¿te acuerdas, Cilia? Una bicicleta que alquilamos una vez allá, un viaje que nos mandó la Asamblea Nacional. Pero y está no en la primera fase. Ahorita traemos estos monopatines eléctricos, vienen bicicletas eléctricas, motos eléctricas y carros eléctricos, todo bajo modalidad compartida. Hemos recibido el apoyo del Banco Bicentenario, su presidente, de verdad, y todo su equipo. Queremos agradecerle públicamente que se han portado espectacular con nosotros, nos han facilitado todo el tema burocrático, nos han acelerado todo el proceso. ¿De dónde eres tú, Luis? De Caracas, de Puente Hierro, aquí mismo. Te felicito, ¿viste? Gracias. Esa es la juventud que Venezuela necesita. Gracias, presidente. La juventud que emprende, que cree, que ama. Así mismo es. Y que hace. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Pronto nos verán por allá. Seguro que sí. Y aquí veo a una cara conocida. Esta cara a mí no se me olvida. No, usted iba yo manejando. Iba llegando a Mamera 1, porque hay Mamera 1, Mamera 2, Mamera 3, Mamera 4. Hay varias Mameras. Y cuando, no, estoy terminando Antímano. Veníamos de un acto en Boquerón, en Niño Jesús. Era un sábado. Y de repente bajé el vidrio, me bajé un momento la camioneta, saludé. Y cuando me voy montando, veo una barbería y se acerca el barbero. Estaba trabajando. Dejó con medio corte ahí al cliente. Media cabeza rapada, media cabeza pelúa. Y me dice, presidente, yo quiero crecer, apóyeme. Afortunadamente venía en el carro Mitch Delcy Rodríguez. Y yo le dije en español, Delcy, vamos a apoyarlo. Y afortunadamente tenemos el programa Emprende del Banco de Venezuela. Y vamos a ver este video que me dicen que está bonito para recordar. Antes de saludarlo, quiero recordar porque recordar es vivir. Adelante. Hay que soñar en grande. Y mira, un sueño llegó. Se hizo realidad. Ahí está ese refrán. Para eso está en la calle. Y sí está porque salí, fui a la calle y el presidente bajó el vidrio ahí. No tuve cómo más que decir eso. Eso fue lo que me dio. Dame un crédito. José. El lunes. Aquí estoy. Trae el centro. José Sanabria. Mira que está dulce color. Sentí que él habló con un hermano, con un amigo. Alguien noble, eso bien, presidente. Dice que no. Cuando vemos el video, bueno, una alegría. Y bueno, el futuro de su familia. Fue respuesta inmediata. Cambió todo de un día para otro. Ahora hay tres personas trabajando, estoy yo aquí. De verdad que agradecido con Dios y con el presidente Maduro. De verdad que sí. Sí, se lo. Estamos orgullosos de él por esto. Esto es gracias a él. Gracias a mi papá, en el baño, televisor, un chapo. Presidente pasó, él le pidió la ayuda y de una vez se le cumplió. Y ahí estuvo mi esperanza, en la calle. Yo cuando le vi le canté la canción de la dimensión latina.
José, cómete el melón, mira que está dulce, está rico y colorado. Pero José es el barbero, barbero José. Déjame sentarme aquí, ¿vale? Vente para acá, José, para verte. Ah, ahí me sale un corte, ¿verdad? ¿Qué me recomienda, José? ¿Qué tipo de corte? El micrófono. Este es bastante económico, este. Ah, ese se llama cero kilómetro. ¿Cómo te ha ido, José? Cuéntame. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Has avanzado? Sí, sorprendido todavía y agradecido por la ayuda que me han prestado. Dios te puso en mi camino. Exactamente. Porque yo iba por ahí, directo al acto. Y me paré y te vi. Venías con tu malla aquí, con tu delantal. Venías de trabajar un sábado. Eran como las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, las 3. Pues tú estabas trabajando, pero más atrás había otro emprendimiento. No precisamente de trabajo. Había una licorería. Habían como 20 vecinos ahí, no precisamente trabajando, cada uno con una fría en la mano. Bueno, José, ¿cómo está tu familia? Emocionado, contento, sin palabras. Adelante, pues. Bueno, sigue para adelante. Todo el apoyo, José. Gracias. Y por aquí tenemos... Aquí tenemos frutas y verduras de Carayaca, presidente. Carayaca. Es productora de Carayaca, Daniela. ¿Qué edad tienes tú? 22 años. Daniela, ¿tú eres de Carayaca? No, soy de aquí de Caracas, pero mi hacienda la tengo allá en Carayaca. Yo te conocí la otra vez. ¿Dónde nos conocimos? En Maduro Más. En con Maduro Más, claro. Pues me sorprendió tan joven y... Le gusta producir la tierra, mira, una nueva época, una nueva generación que sueña, que emprende, que realiza sus sueños. Y nosotros tenemos que ser instrumentos de ustedes para que ustedes realicen sus sueños. Cuéntame la historia de todos estos productos. Bueno, todos los sembramos con mucho amor en conjunto de mi familia, donde tenemos tomate de árbol, fresas, moras. ¿Este tomate? De árbol. Tenemos para sus juguitos verdes. ¿Este tomate, verdes. Cilia? Es medicinal. Con fresa y mora. Buenísimo. Fresa. Mira esta mora. ¿Ah? ¿No hay una canción que dice así? Allá en la cima hay una mora que tiene los ojos tan lindos, lucero encantador. Ay, mora. Acábame de ganar, no me martirices más. Que mi corazón está, que te devora, Silita. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira esta guanábana. Espectacular, la guanábana es buena para todo. Es anticancerígena. Así mismo. Y la hoja del árbol de la guanábana es también antioxidante y anticancerígeno. ¿También produces coco? Sí, el coco... Calabacín, berenjenas, cilantro, cebollín, el celery para sus juguitos verdes. Ajá. Zanahoria. ¿Y esto que tengo por aquí? Naranja. Mira. Grandes. Naranja china. Y limón. Limón francés. Mira. Esta es la nueva Venezuela, la que produce. Esta es la Venezuela de la paz, de la estabilidad, porque para producir hay que tener paz, ¿verdad? Bueno, constancia, imagínate tú. Constancia y disciplina. Así es. Tremendos aguacates. Aguacate. Esa tierra es mágica. Sí. Daniela. Venezolana. Venezolana. Te felicito. Y todo el apoyo, Daniela. Gracias, presidente. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Gracias. Bueno, y luego está el señor Jorge de los Teques, que comercializa flores, presidente, bellísima. Me regaló una orquídea muy bonita. Jorge González. ¿Ah? ¿Cómo estás tú?
Fino, ¿qué me cuenta de tu emprendimiento? Bueno, yo vengo de Los Teques, municipio de Guaquipuro, estado Miranda, ¿verdad? Mi emprendimiento se basa más que todo en la venta y comercialización de flores. ¿De dónde traes las flores? Mi familia es productora de flores. ¿A verdad? ¿Dónde las produce? En Santa Rosa, Las Cadenas, sector Las Cadenas. ¿Dónde queda eso? Ubícame bien. Eso queda GPS. Por donde está el metro de la primera, subiendo... ¿De para allá? ¿De para allá o de para acá? Al lado de Intv, al lado de Intv. Ah, al lado de Intv. Estoy ubicado. ¿Qué flores tan hermosas, oíste? Nosotros producíamos flores y a nosotros nos expropiaron en la cuarta, nos expropiaron los terrenos. ¿Te quitaron los terrenos? Quitaron los terrenos. ¿Y entonces? Después de eso, seguimos trabajando bajo contrato como dato. En pandemia, lo que es producción de flores, todo eso quebró y quedamos en cero, pues. Después, con el plan suyo de emprender juntos, con Ricardo Moreno, Yelixa y esta Wiseli Álvarez, iniciamos en el 2021, se inició el emprendimiento, pues. Ellos me apoyaron y gracias al plan de ustedes estoy aquí ahorita. Me alegra, Jorge. Mira, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Yo creo que Dios es un gran arquitecto, es pintor, es ingeniero, es un poquito de todo. Eso yo lo pienso desde niño, porque cuando yo veo una flor como esta, por ejemplo, ¿ves? Cuando veo una flor como esta, díganme esta diminuta flor. Diminuta y bella, ¿ah? Ustedes no la pueden ver porque está aquí adentro. Cuando veo esto es una belleza, Jorge. Yo digo, ¿cómo se creó el mundo? Más allá del ser humano, ¿cómo es posible esta belleza? Porque la flor es como un regalo de Dios a la naturaleza y a la humanidad. Entonces, cada vez que veo una flor tan bella, creo más en la existencia de Dios y que nosotros somos seres creados por Él. Y que la flor lleva felicidad a todo el que la obsequia, pues, a toda la familia, hasta en un momento más triste como es el fallecimiento de un ser querido. Lo despedimos con una flor, exacto. Como la canción de Cheo Feliciano. Uno lleva flores sinceras al deudo. Y fíjense ustedes, qué belleza. ¿Tú reconoces el nombre de cada flor? ¿Te cuesta? Realmente los productores venezolanos siempre le cambiamos los nombres, ponemos nombres típicos a las flores. Por eso. Sí, pero sí. Si yo te digo, ¿cómo se llama esta? Esta nosotros decimos globo. ¿Cómo? Globo, globo. Globo. ¿Y esta amarilla tan bella? Eso es astromelia. Hay de esos colores, hay colores variados, hay así vino tinto, hay moradito. ¿Esta que está aquí? Eso le decimos nosotros bastón de Belén. Bueno, para que ustedes vean, como dice uno, el que sabe, sabe. Felicitaciones, Jorge. Gracias. Bueno, el emprendimiento, la ciudad del emprendimiento, una belleza. Pero entre las flores, la más bella, Silita. ¿Ah? Bueno, aquí está el presidente del Banco de Venezuela, Maniglia. Dime la experiencia que ustedes han tenido en estos años en el Banco de Venezuela para apoyar, para ser un motor del emprendimiento nacional, por favor. Allí tienen entonces imágenes que les mostramos acerca de lo que es este encuentro que se realiza en el Teatro Teresa Carreño. Venezuela emprende con Nicolás, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha destacado el trabajo de los emprendedores y emprendedoras de nuestro país para seguir fortaleciendo la economía en nuestro país. Se dan cita a más de 2.000 emprendedores de nuestro país en este encuentro donde comparten diferentes experiencias también en lo que ha sido esta economía productiva que muestra nuestra patria. Grandes esfuerzos del gobierno bolivariano para seguir colaborando con el pueblo venezolano.
En este sentido, el emprendimiento viene a también consolidar una red de emprendedores, como lo decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acerca de los financiamientos, los créditos que se le han otorgado en los años que el presidente de la República también ha destacado la participación de los emprendedores en diversas áreas, siempre pensando en la economía productiva diversificada de nuestro país. Regresamos al lugar. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los emprendedores, emprendedoras. De verdad que ha sido una experiencia muy, muy motivadora, que así como los emprendedores se reinventaron, el Banco de Venezuela también se reinventó, llegando a la cercanía de cada uno de los emprendedores y emprendedoras a nivel nacional, presidente. Hemos conocido experiencias extraordinarias, hemos visto cómo el pueblo se levanta, cómo con entusiasmo y de la mano de usted, que los entendió, los ayudó y los empujó con toda la banca pública, con el Banco de Venezuela. De verdad que ha sido importante este gran logro en estos tres años ya, desde octubre del 2021, que empezó el plan Emprende BBB, que ya llevamos, presidente, más de 700.000 créditos entregados por una cantidad de monto importante que usted ahorita va a anunciar, presidente, y seguiremos continuando como bandera nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras a nivel nacional, de la mano junto a usted, durante todos los años que nos quedan, y después el 28 de julio con la victoria contundente de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es muy importante, porque Venezuela, como me decía Gerson Gómez, cuando me trajo en el Ridery, esa aplicación de Ridery es una cosa de la nueva época. Delcy, yo ya en enero quedó registrado, porque ustedes saben que la derecha trata de imitarnos y robarnos las ideas. Son un poco ridículos en eso, y ridículas. Pero yo, en enero, 15 de enero del 2022, le hablé al país de que había llegado una nueva época de transición a una nueva sociedad, de que los cambios tecnológicos, culturales, sociopolíticos, culturales, se habían acelerado con la pandemia, y que yo veía en la humanidad y en Venezuela en particular, que vamos a la vanguardia de la humanidad en muchas cosas, veía que estaba surgiendo una nueva época, otra época. Los cambios generacionales a veces son lentos, imperceptibles, por siglos, y de una generación a otra pasan pocas cosas, pero los cambios generacionales de esta época son fuertes. Y más que cambios generacionales, los cambios civilizatorios, tecnológicos, culturales. Y yo le empecé a hablar a mi equipo desde el 2021. Estoy viendo en la calle un cambio. Estábamos con la pandemia crujiendo todavía. No habíamos empezado a vacunar. Empezamos a vacunar en abril del 2022. Habíamos aplicado el método 7+7, ¿se acuerdan? 7 días de cuarentena, consciente y voluntaria. En Venezuela jamás la cuarentena fue obligatoria. A nadie se le puso un fusil en la cabeza para que se quedara en su casa. Cada quien se cuidaba. Conciencia. Y aplicamos 7 días de cuarentena, 7 días de flexibilización. Y la gente en el 2021 empezó a crear, a crear. De hecho, Gerson me dijo que Ridery nació en el segundo semestre 2021. Y las primeras carreritas que hicieron, tapa boca. Y así empezaron, paso a paso, paso a paso. Y yo sí creo que hemos entrado en una etapa acelerada de una nueva época de transición a una nueva sociedad, que en Venezuela no dudamos en llamar una nueva época de transición hacia el socialismo moderno, democrático, de avanzada, justo, igualitario, emprendedor, un socialismo emprendedor. Porque son millones. ¿Ustedes saben cuántos emprendedores están certificados que están funcionando ya con un emprendimiento exitoso?
y registrados en el registro nacional que creé con la ley de octubre 2021. Yo le había dicho a Gerson cuando venía en la carrerita, que él me trajo hasta aquí, desde la casa, le había dicho 1.250.000, no, me pelé. Es 1.387.261 emprendedores y emprendedoras. El 64% mujeres. Mira, tráenos un cafecito ahí, ¿vale? Para compartir un café aquí. Miren, ¿dónde se han registrado más emprendedores? Miranda, Caracas, Zulia, Carabobo, Aragua, Lara, Anzoátegui, Portuguesa, Guárico, Bolívar, Monaga, Falcón, Barinas, Yaracuy, Mérida, Sucre, Trujillo, Apure, Táchira, Nueva Esparta, Cojedes, La Guaira, del Tabacuro y Amazonas. En todo el país hemos entregado, esto es desde 2021 que empezamos a meter aceleración, hemos entregado 726.704 créditos o financiamientos para emprendimientos nacionales. La tasa de mora, yo le decía a Gerson ahorita, cuando venía él haciendo una carrerita, así se llamaba antes, no sé cómo se llama ahora, igual, le decía, la tasa de mora es 0,01, o sea, nada. El 99.99% paga su financiamiento. Y si lo paga, al pagarlo, se convierte en financiamiento para otro. ¿Se dan cuenta? Se multiplica. Así como nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, nosotros multiplicamos los financiamientos con la buena paga de todos ustedes. Ustedes saben el monto en dólares, a pesar de las sanciones criminales, de la guerra económica, del bloqueo, pariendo recursos, los parimos para convertirlo en actividad económica, en empleo, en productos. Porque cualquier emprendimiento que ustedes hagan, inmediatamente crea un empleo, dos empleos, tres empleos, ¿verdad? Mejor remunerados. Y además, significa que si yo monto un emprendimiento de helados, necesito productos para hacerlo. Entonces salgo a donde está Daniela y le compro la fruta. Significa que le garantizo a Daniela que me venda su fruta, ¿verdad? O si monto el emprendimiento de Gracie's, busco a los cafetaleros de Charallave y le compro el café y garantizo comprarle el café. ¿Ah? Michael Moreno, con Gracie's, están asociados. Ahora, es un círculo virtuoso de la actividad económica, donde ustedes, los emprendedores, que ya son millones, se convirtieron en el gran motor de ese círculo virtuoso para construir un aparato de producción y un mercado interno robusto y poderoso. Así que cada dinero que se saca a la calle para dárselo a los emprendedores se convierte en inversión productiva, no en gasto burocrático. Mire que nosotros merecemos, por lo que hemos pasado, Delcy, el país merece un premio Nobel de Economía. Hay que ver cuántos países asediados, bloqueados, sancionados, perseguidos, son capaces de producir un milagro económico como que hemos hecho en Venezuela. Y lo que viene es mayor, es mejor. Lo que estamos es en alta. Nosotros estamos en alta ya.
De eso hablamos ahora más tarde. ¿Ustedes saben cuánto logramos apartar para financiarlos e invertir del 2021 al 2024 en 1 millón o más de emprendedores? 338 millones de dólares, constantes y sonantes, a través del Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario y FONAEM. Y ahora creamos la gran misión Venezuela Joven, Credimujer, la gran misión Venezuela Joven, Credijoven. Aquí está Génesis Garbet, su coordinadora general de la gran misión Venezuela Joven, Venezuela Juventud, la gran misión Venezuela Mujer, su coordinadora Delis Álvarez, y Credimujer. Y la gran misión Igualdad. Y ahí creamos Credivida para los abastos populares, las bodegas populares. Y eso va, como se dice, a la chita callando. Poco a poco va lejos, va a profundidad. Por ejemplo, en Credijoven, el mes pasado ya logramos la meta que yo quiero, que es 40.000 financiamientos mensuales para la juventud en el mes de junio. Ya este mes entregamos 40.000 nuevos y tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener ese ritmo, 40.000 por mes para la juventud. Igual en las mujeres, logramos 40.000 en el mes de junio, pero este mes, julio, ya entregamos 43.000 nuevo financiamiento para las mujeres de la gran misión Venezuela Mujer. Náguara. Igual que con Emprendeve del Banco de Venezuela. Quiere decir que vamos creando instrumentos especializados para mujer, para juventud, para las comunidades a través de la misión Igualdad. Se trata de una estrategia puntual, quirúrgica, para ir donde hace falta levantar, ¿verdad? Para tocar al que quiere y puede, y llegándole el financiamiento, se incorpore este gran motor, el gran motor que tiene Venezuela ahora de emprendedores y emprendedoras. Por eso, cuando toque este botón del Banco de Venezuela, a esta misma hora que me están viendo, en julio, se cumplirá la ruta victoriosa y se estarán liberando 10.000 nuevos financiamientos a 10.000 emprendedores. A la una, a las dos, a las tres. ¡Arranca los motores! ¿Qué me dice, Delcy? Adelante, Delcy. Presidente, bueno, este gran impulso que se le ha dado a la economía, yo decía, segundo semestre, saludos a Bolívar, a los allegados de Bolívar. Saludos a Venezuela. Yo decía que Venezuela empezó a florecer por los emprendimientos, cuando las personas empezaron en medio de la pandemia para ver cómo mejorar la familia, el ingreso familiar. Y hoy el emprendimiento es un motor de la economía, encadenado a la industria, encadenado a la ciencia y la tecnología. Es un motor que se engrana con otras áreas de la economía nacional y hoy demuestra crecimiento. Fíjese esta cifra, presidente. Según CEPAL, América Latina y el Caribe, la pequeña y la mediana economía, como los emprendimientos, representan el 38% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que Venezuela también está participando, porque Venezuela es líder en crecimiento en nuestra región, en crecimiento económico, a pesar del asedio, de la agresión, del bloqueo
aquí está el espíritu de los venezolanos y las venezolanas. Y yo diría, aquí está el espíritu invencible de los emprendedores y de las emprendedoras que han dado este gran impulso a la economía nacional. Empezaron a florecer y hoy tenemos extraordinarias cosechas con este programa Emprender Juntos que usted lanzó al país y que con su ley en octubre del 2021 permitió que las 4F de formación, de formalización, de financiamiento y de feria permitieran la expansión de los sueños de los venezolanos y de las venezolanas. Aquí tenemos una propuesta, Delcy, que trae el equipo de finanzas para mejorar las condiciones legales y la protección de los emprendedores y emprendedoras, que es enviar a la Asamblea Nacional la reforma de la ley para el fomento y el desarrollo de nuevos emprendimientos. ¿De qué consta esa propuesta, compañera? Presidente, se refiere al registro. El registro tiene una vigencia de 2 años. La idea es expandir esa vigencia para que los emprendedores y las emprendedoras no tengan que estar cada 2 años registrándose, sino que usted tenga la posibilidad, la facultad de darle mayor extensión a la vigencia. Es una forma de desburocratizar. Y lo bueno es, presidente, que estamos agarrando una ley joven y basado en la experiencia de los emprendedores y las emprendedoras, bueno, es momento ya de darle esta gran noticia a Venezuela. Bueno, me parece muy bien. Para mejorar las condiciones. Entonces, aprobado la reforma de la ley para enviarla a la Asamblea Nacional. Me parece muy bien porque, gracias a Dios, y lo digo otra vez, para la conciencia nacional, gracias a Dios y al pueblo, en Venezuela existe una Asamblea Nacional con mayoría popular y patriota. ¿Ustedes creen que uno pudiera mandar a la Asamblea Nacional esa que tuvieron los apellidos y la oligarquía una ley para favorecer a los emprendedores? Ellos ganaron aquella Asamblea Nacional, no se les olvide. Yo recuerdo el día en que ellos ganaron. La gente andaba en la calle indignada, porque ellos ganaron en base al daño y al engaño. Escondieron todos los productos y dijeron que con una manita iban a resolver el desabastecimiento, ¿se acuerdan? Un engaño. Hicieron el daño y confundieron a una parte de la población. Y luego vino el engaño. Y yo evité esa noche de ese domingo que en Venezuela estallara una insurrección popular porque la gente estaba indignada. Y dije de buena fe, voy a hablar apenas den los resultados. Y hablé. Y de buena fe, ¿tú te acuerdas, Delcy? Estábamos en el despacho, estaba Silvia, estaba José Vicente Rangel, que Dios lo tenga en su gloria, estaba Diosdado, Jorge Rodríguez y todo un equipo. Y evaluamos y conclusión, hay que salir inmediatamente a hablarle al pueblo porque llegaban elementos preocupantes en todo el país. Y yo salí, di la cara y dije, acato los resultados, acepto los resultados. Pero en Venezuela ha ganado una contrarrevolución. Dije, lo dije. Yo tiendo mi mano al diálogo y le digo al pueblo de Venezuela, vámonos a las casas, paz. Y evitamos una insurrección popular que quién sabe cómo hubiera terminado con el poder que tiene el pueblo. Este pueblo tiene un poder que jamás había tenido. Jamás había existido una fuerza tan grande como la que tiene hoy nuestro pueblo. Y luego, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Fui a la Asamblea Nacional a presentar mi informe en enero de 2016. Y salió ese señor Ramos Alú, ¿ustedes lo han escuchado? A insultarnos.
Yo hablé y lo primero que dije en el discurso con mi banda presidencial, le dije, reconozco a esta nueva Asamblea Nacional. Y a usted, presidente Jenny Ramos Alhut, lo reconozco. Y quiero tener relaciones civilizadas y de diálogo con usted. Algo así le dije. Y terminé de hablar mi balance. Y cuando me senté al lado de él, se paró, malvado como es, y empezó a insultarnos, a insultar al comandante Chávez, a insultar a Simón Bolívar. Ya, ¿se acuerdan que había sacado los retratos de Chávez, Bolívar, Miranda, Sucre? ¿Se acuerdan? Y entonces yo le hice así a todos los diputados, ministros, gobernadores, le hice quieto, porque ya la gente se venía. No, la gente se venía, la gente se indigna porque insultó la memoria sagrada del comandante Chávez. Pero yo dije, paciencia, paciencia. No es cuando tú quieras, es cuando nosotros queramos. Paciencia, equilibrio. Y luego, al otro día tuvieron sesión la Asamblea Nacional y lanzó la amenaza. ¿Se acuerdan la amenaza? Maduro, te quedan 6 meses. Voy por ti, voy a sacar a Maduro en los próximos 6 meses. Esa fue la respuesta. Yo le extendí mi mano y ellos respondieron con vulgaridad, con violencia, con odio, con intolerancia. Y al pasar de estos años, 8 años, Ramos Alhut, ¿dónde estás tú? Tú y cuántos más. ¿Y dónde está Maduro? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el pueblo? Aquí, fuerte. Yo recuerdo esto, en este acto tan bonito, porque vale mucho, doctora Adel, si usted lo sabe, tener una Asamblea Nacional comprometida con el país, que le dé sensación de estabilidad, paz y tranquilidad. Calma al país. Y uno sabe que una ley que salga para beneficiar a los campesinos, a los pescadores, a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud o a los emprendedores, esa ley va a estar en buenas manos y estoy seguro que en menos de una semana esa ley está aprobada y ustedes tienen sus garantías, tienen sus beneficios y tienen todo el apoyo. Vamos a tomarnos el cafecito aquí. De Charallave, Michael. ¿Ah? Entonces también yo he puesto una meta. Me dicen que es fuerte, yo digo que no. Porque en estos días evaluando, yo dije, si estamos dando casi 100.000 financiamientos mensuales ya al emprendimiento, ¿verdad? Si mantenemos ese ritmo, que lo podemos mantener, porque el país, la economía va creciendo, la captación de tributos, de impuestos va creciendo, y cada impuesto que se cobra, ¿para dónde va? Para la salud, la educación, viviendas, emprendimiento, para allá va la platica, los tributos van. Se produce Producto Interno Bruto, se produce riqueza. El Estado Nacional, cada vez más tecnologizado, moderno y fuerte, debe ser, cobra los impuestos que tiene que cobrar, como cualquier sociedad en el mundo, y con los impuestos invierte en la economía, en la sociedad, en los derechos sociales. Ese es el ciclo virtuoso de un Estado, de una sociedad. Y yo he propuesto que desde el mes de agosto ahora, 2024, hasta el mes de agosto 2025, nosotros logremos la meta de entregar 1 millón de financiamientos, 1 millón de créditos a los emprendedores, a 1 millón de nuevos emprendedores, de nuevos emprendimientos. Y estoy hablando de la banca pública. Y estoy hablando del fondo de emprendimiento.
Y estoy hablando de Credimujer, de Credijoven, de Credivida. Estoy hablando de todos los instrumentos que hemos creado. Y la banca privada, Delcy, ¿qué me dice? Tú que eres ministra de Finanzas, ¿cómo vamos a hacer para que ellos creen facilidades y saquen una cartera especial para el emprendimiento? Sí, ya a ellos se les exhortó y se les invitó, presidente, hemos estado trabajando, hay mesas técnicas justamente para que ellos se incorporen plenamente. Incluso con el Fondo Nacional de Emprendimiento, la licenciada Marjuri ha estado en contacto con toda la banca privada para incorporarlos a este programa. Tienen la voluntad, tienen la decisión y están resolviendo los escollos burocráticos para incorporarse al programa. Así que usted no solamente va a tener a la banca pública y al Fondo Nacional de Emprendimiento, sino también a la banca privada incorporada a este mecanismo de financiamiento. Bueno, fíjate, si yo me pusiera a pensar en voz alta, Delcy, estamos aquí en privado, ¿verdad? Nadie grabe estas palabras que voy a decir. Si yo pensara en voz alta, si nosotros a nivel público podemos cumplir una meta mínima de 1 millón de financiamientos de agosto a agosto, creo que la banca privada pudiera hacer el esfuerzo y entregar 500 mil nuevos financiamientos también. Porque ustedes son buena paga, banca privada. Aquí tienen a los buena paga, mira. Son más bancos privados, Delcy. Y presidente, reconocer el liderazgo de la banca pública frente al privado, el fortalecimiento. El Banco de Venezuela es el primer banco de Venezuela, afortunadamente en manos del Estado para los programas sociales. Entonces, bueno, bienvenida a la banca pública y su liderazgo para dar impulso a este tipo de proyectos que van directo a la economía del país. Bueno, ustedes aceleren esos pasos, ojo avisor, y pidamos que esa banca privada se incorpore y entre por el carril del financiamiento del gran motor de emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Ahora, por último, quiero firmar una ley. Hace una semana le pedí a la Asamblea Nacional, otra vez la Asamblea Nacional, porque me reuní con 2.000 empresarios de todo el país. Inauguramos el Centro de Convenciones Parque Bolívar, allá en La Carlota, está a la orden. Y ellos me propusieron acelerar la aprobación de la ley de fomento de nuevas exportaciones no petroleras, para seguir desarrollando la vocación exportadora de la economía nacional, que es una de las líneas principales para estos años que están por venir. Ya ha logrado el abastecimiento nacional, consolidar la cantidad, la calidad que va al mercado nacional, y con la calidad que tenemos empezar a exportar a China, a la India, a Rusia, a Irán, a Bielorrusia, a Europa, a Estados Unidos, a México, a Brasil, etc. Y yo me comprometí y le pedí al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que aceleraran, por favor, la aprobación de esta ley, que fue bien estudiada, bien trabajada y que crea las facilidades que necesitamos para acabar con los gestores, con las alcabalas, con las trabas burocráticas y facilitar el camino para la exportación de lo hecho en Venezuela. Si es hecho en Venezuela, es mejor. Daniela, si es hecho en Venezuela, es mejor. Así que hoy, 18 de julio, 18, ¿qué le suena? Julio, 18. Hoy, 18 de julio del 2024. Procedo. Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, procedo a firmar esta ley histórica para la promoción de las leyes de las nuevas exportaciones no petroleras. Desarrollo, crecimiento y prosperidad. Nueva ley para la nueva economía.
lo que vamos es para lo grande. La profecía se está cumpliendo. Y vienen tiempos milagrosos de crecimiento, prosperidad, felicidad, paz, mucha paz y felicidad para todos. Me voy a la preinmigración, me voy a las calles. Emprendedores y emprendedoras, cuenten que soy el presidente de los emprendimientos y del futuro. Muchas gracias. 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 ¡Nos vemos pronto! Promisor.